¿Qué tal, amigos? Espero se encuentren bastante bien. En esta ocasión es un poco raro verme así, pero he querido agarrar el teléfono y pues intentar hacer un tipo vlog, hablar de varias cosas con ustedes, de las que quiero hacer con el canal ahora. La primera, más que todo, por si como ustedes ya saben, yo acabo de mandar a traer un trípode de la marca Polaroid. Acá lo tengo, de hecho. Y acá está la cámara de M4, pero lamentablemente se me ha arruinado el adaptador para el teléfono, que va acá también. Y por eso es que ahora estoy así con la mano y por eso es que se ve un poco movido este video, pero voy a intentar conseguir otro lo más rápido posible y ya traerles videos. Al canal también quiero hacer una pequeña review de esta cámara que está. Me ha gustado bastante. El único detalle que yo encuentro en ella, ahí lo voy a decir en el video, es el audio. El audio sí se escucha un poco. No está tan bueno realmente. Me hubiera gustado que se le hubiera podido adaptar un micrófono, pero no se puede. Así que esta en sí la voy a acercar un poco para que la puedan ver. Esta es la cámara M4. Esta es con la que ahora voy a hacer los videos también. Pero como les digo, el único detalle que tiene esa cámara es con el audio. Así que pues me va a tocar hacer grabaciones y hasta después grabar el audio. Es un poco complicado así porque hay cosas a veces en que yo hago y tal vez en mi mente pienso rápido qué decir, pero a la hora ya de grabar el audio se me olvida. Y no sé si a muchos les pasa, a algunos que hacen contenido les pasa eso. También en los próximos videos que quería traer, y por eso quiero que ahí abajo en los comentarios dejen qué tipo de video les gustaría. De hecho, yo acá tengo una. Perdonen. De esto se va a tratar el siguiente video, a ver si adivinan de qué se trata. Por cierto, esta se la recomiendo bastante. Esta es el contratipo, de hecho, de Hair, de Paris Hilton para caballero. Es muy buena, realmente, con toques dulces. A mí personalmente me quedan más en la piel los aromas dulces. He probado maderosos y he probado cítricos y no me quedan. Completamente se me cambia el olor al olor tradicional o al olor que debe ser. Se me cambia completamente. Y en mi piel, por el pH que tengo, se quedan más los aromas dulces. Pero de eso se va a tratar de ya los próximos videos. Pero como les digo, ahí abajo me gustaría que dejaran en los comentarios también de qué quisieran que trajera yo al canal. Los videos de aplicaciones. De hecho, hoy en día no hay tan buenas aplicaciones realmente. Las normales se han actualizado. Aplicaciones como Spotify. El mod de Spotify. También se ha actualizado. Otras aplicaciones. La aplicación para poder mejorar las gráficas de PUBG FX Tools. Entre otras muchas. Por eso es que ya no he traído ahorita videos de aplicaciones porque realmente no hay ninguna buena aplicación que llame tanto la atención como para poderla traer aquí al canal. De ahí las demás son juegos y yo personalmente no soy tanto de traer juegos al canal porque, no sé, no me gusta tanto traer juegos. He tenido ya videos de gameplays, pero ya directamente traer aplicaciones de jueguillos no me gusta tanto realmente. Me gusta más subir gameplays de PUBG Mobile. También he querido subir videos de Pokémon Go. No sé si les gustaría ver. A mí en lo personal me gusta. Sigo enrolado en ese juego también. Igual si ustedes juegan Pokémon Go, dejen ahí en abajo en qué nivel van. Yo personalmente lo juego casi que a toda hora. Vivo revisando. Igual ahorita que estoy aquí en el trabajo, igual lo vivo revisando. Voy en el nivel 32 por si me quieren agregar. También ahí abajo voy a dejar el código para que me puedan agregar en Pokémon Go si aún lo juegan. Pero como les digo, ya también el canal está por llegar a los 15.000 suscriptores. Y me gustaría, realmente me gustaría poderles dar algo. Una, porque estoy muy agradecido realmente que el canal haya crecido tanto en tan poco tiempo realmente. Me ha sorprendido muchísimo. Estamos diciendo que de aquí de diciembre a, bueno, tal vez de enero realmente para acá, creció el canal así de muy, muy, muy rápido. Y todo eso
me ha gustado bastante y por eso es que yo quiero seguir trayendo más y mejor contenido. De hecho, una de las cosas que quiero hacer es ahora hacer vlogs como este. Si no les gusta, pues igual le pueden dar un dislike. A mí no me molesta realmente. Al contrario, me ayuda porque sé qué les gusta y qué no les gusta. A mí en lo personal, eso es bastante lo que me gusta bastante, que me digan qué es lo que no les gusta y qué es lo que les gusta. Por ejemplo, los videos de perfumes, sé que les gusta bastante, realmente. No es nada fácil grabarlos a veces. Es bastante fácil hacerlos, pero créanme lo que a veces grabar. Igual no tenía trípode, de hecho, y por eso es que no podía grabar, porque no tenía trípode. Pero ahora que ya lo tengo, ahora no tengo el adaptador para el teléfono, pero voy a intentar con la cámara M4 poder grabar y que se mire bien y traerles el video de de perfumes para que ustedes los puedan seguir viendo, puedan seguir aprendiendo más sobre este contenido de hacer perfumes. Sé que muchos dicen que, pues nada, uno no tiene el dinero y todo, pero en lo personal no me interesa, o sea, de gastar, por ejemplo, acá en Guatemala, por ejemplo, de gastar 800 quetzales que cuesta una original de 50 ml a gastar 50 quetzales por una de 100 ml, ¿qué diferencia? Entonces, eso es lo que le digo yo, ¿no? Que yo sí, en lo personal, por eso es que me gusta bastante seguir haciendo perfumes, aparte que me gustan muchísimo, realmente. Si quieren que traiga más videos de esos, también he querido grabar un video de cómo hacer cremas. Pero como les digo, no es nada fácil, realmente ese proceso no es nada fácil. Y sé que no en muchos países hay de esto. Acá en Guatemala, y no me dejarán mentir, también en México hay bastante de esto. Pero, por ejemplo, países como Honduras, países como Nicaragua, Costa Rica, por ejemplo, acá en Centroamérica o en Sudamérica, países como Argentina, en Chile, en Venezuela, hay poco de eso realmente. Entonces, por eso es que le digo yo, quiero traer contenido, ¿no? También para que ustedes puedan seguir aprendiendo y a la vez, como me decía un suscriptor ahorita, que también para poder generar un ingreso extra que realmente a nadie le cae mal, realmente a nadie le cae mal poder generar un ingreso extra hasta con esto, realmente, siempre y cuando lo hagan sincero. Sé que a muchos lo piensan así, que uno solo está para estafar a la gente, pero no es así, créanmelo, no es así. Pero en el mundo hay buenas y malas personas, así que de todo se va a encontrar. Pero como les digo, esto es hasta para generar ingresos extra, como les digo, de 800 a 100 quetzales, a 50 quetzales es una gran diferencia. Claro, el aroma nunca se lo va a comparar. El contratipo se puede parecer hasta un 95% a la original. Varían varias cosas. La primera es la esencia. Es muy diferente la esencia. La segunda es el fijador. Yo les había comentado a varias personas que el fijador que utilizan en las originales es muy diferente al que se utiliza para hacer los de contratipos, más que todo por los costos. Haciéndoles un estimado, por ejemplo, de un kilo de un fijador de que hacen en las originales, cuesta aproximadamente hasta 1500. Y el fijador para hacer estas cuestan 5 quetzales. Es una enorme diferencia y las cantidades son mínimas realmente. Entonces, por eso es que a veces uno prefiere utilizar el producto más económico. Para no gastar tanto, porque lo que importante a veces es economizar un poco. Claro, si uno se puede comprar una original, como yo lo hago a veces cuando yo tengo para poder comprarme una original, yo lo hago, o sea, no lo pienso tampoco, pues, porque como han visto, yo tengo envases originales, y sí, pues, o sea, cuando yo puedo, me compro una original, pero de lo contrario, siempre a veces hago de estas, como por ejemplo esta, que es de Paris Hilton de Caballero, que me encanta bastante, y la original de Paris Hilton es muy parecida a esta, o sea, es mínima la diferencia que tienen. Pero como les digo, esas son de las cosas que quería traer. También voy a estar trayendo más videos de la aplicación de Permis, que es un próximo video que también voy a estar trayendo. La aplicación sigue pagando.
A mí lo personal me paga hasta en un máximo de 1 hora y media, o sea, no se tarda demasiado, funciona muy bien. También voy a estar trayendo ahí en ese video los países en donde está disponible, porque sé que muchos me lo han estado preguntando en qué países está disponible. Ahí lo voy a estar trayendo y cómo hacer las tareas. Ahora ya tengo una cámara para poder grabar cómo hacer las tareas. Lo voy a intentar porque no soy nada experto en eso, de tener un teléfono y una cámara. Y grabar un video, no soy nada experto en eso, pero lo voy a intentar y espero les guste también. Pero como les digo,